Fíjese usted que este lunes falleció María Elena Chapa, ex senadora, diputada federal, ex diputada federal, ex diputada local y presidenta o ex presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. La información fue confirmada por la Secretaría de Economía o la titular de esta área, Tatiana Cloutier, en un tuit donde señaló: se adelanta María Elena Chapa, agradecida con ella y su generación como mujer por haber abierto puertas a generaciones, haciendo visible el techo de cristal y la paridad. Chapa, licenciada en filosofía y con maestría en recursos humanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, falleció a los 77 años de edad, víctima de cáncer. Chapa Hernández tuvo una larga y fructífera carrera política que comenzó con su ingreso al PRI en el año de 1969. Ejerció varios cargos a nivel federal y local. También fue objeto de múltiples reconocimientos, entre los que destacan la Presea Nuevo León 2008 al mérito político, la Medalla Simone Bernier del reconocimiento a su trayectoria, y el Congreso Estatal reconoció su trayectoria en el ámbito social, cultural y político de Nuevo León. Descanse en paz María Elena Chapa Hernández.